Hola, curioseando en historias del siglo pasado, me encuentro a un joven de 16 años, epiléptico, que tiene crisis dos o tres veces por semana, que le duran de 1 a 5 minutos, y que él nota cuando las va a tener. El aura es un discreto mareo. Tiene además una insuficiencia venosa en sus piernas y decide que lo opere. Bueno, pues lo operó y consiguió un primer grado de psicoanalgesia volitiva. Y en el mes y medio siguiente a la intervención tuvo solo dos leves crisis epilépticas, cosas de antes. Un fuerte no es y abrazo.